Antena 3, vívela. Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos preparando una amplia crónica de actualidad que les ofreceremos cuando termine el programa que están viendo. Comenzaremos con la masiva respuesta de los ciudadanos de Granada al atentado que ayer costó la vida al fiscal jefe de Andalucía. 200.000 personas se han manifestado por las calles de la ciudad andaluza. Ha sido el último acto de una jornada en la que el cadáver de Luis Portero era enterrado en la intimidad tras un funeral en la Catedral de Granada. La investigación policial para aclarar la autoría de ese atentado cuenta con importantes novedades. Varios testigos han identificado al miembro de ETA, Gorka Palacios, como uno de los integrantes del comando que asesinó a Luis Portero, un comando al que también se considera responsable de los recientes atentados en Andalucía. En Oriente Próximo se suceden los esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto entre palestinos e israelíes acabe en guerra. Al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que se ha visto hoy por separado con Barak y Arafat, se ha unido Javier Solana representando a la Unión Europea. El ministro ruso de Exteriores también está en la zona. El ejército de Israel acaba de reconocer que la tensión ha disminuido considerablemente en las últimas horas, pero durante el día han seguido los enfrentamientos y un niño de 12 años que salía del colegio ha sido alcanzado por un fuego cruzado y ha entrado en situación de muerte clínica. Y en la vida política de nuestro país destaca un anuncio realizado por el presidente de Castilla-La Mancha. José Bono ha solicitado hoy el apoyo de su parlamento para hacer públicos los nombres de los autores de malos tratos a mujeres. Su intención es, según sus propias palabras, que sufran la vergüenza de sus actos. De estas y de otras noticias les hablaremos aquí cuando termine el programa que están viendo. Hasta luego.